Aquí estoy con Diego Giraldo, el colombiano más mexicano, un gran periodista aquí en Chicago. Gracias, Alfredo. Queremos presentarles a ustedes un nuevo periódico que sale a partir del 1 de febrero y va a salir cada 15 días, 2 veces al mes, obviamente. Un nuevo periódico que se va a llamar Voces Migrantes. Y realmente no va a ser un periódico, realmente va a ser un informativo para la comunidad inmigrante. Las únicas noticias que van a estar allí son los temas que importan a los inmigrantes, a los Dreamers, a los que están esperando y perdiendo el estatus de protección temporal, a la gente que está sin papeles, las actividades de los proinmigrantes, las actividades de los líderes comunitarios, de las diferentes federaciones de oriundos y clubes de oriundos, y un medio dedicado única y exclusivamente al bienestar de la comunidad inmigrante y sus familias. No es un periódico, no va a tener ni deporte, ni sexología, ni farándula, ni horóscopo, nada de eso. Solamente noticias proinmigrantes, por eso se llama Voces Migrantes. Espero que lo esperen a partir de febrero y que visiten la página electrónica vocesmigrantes.us. Ahí van a encontrar todas las notas. Y si están en Facebook, pues lo buscan en Facebook como Voces Migrantes y ahí también van a encontrar las mismas notas de este nuevo medio que se va a llamar Voces Migrantes. Espero que les guste. ¿Para cuándo? Sale la primera semana de febrero y de ahí en adelante sigue saliendo cada 15 días, 2 veces por mes. Sale, buena suerte. Listo, espero que les guste.